Entre una montaña llena de tablas podridas y un patio abarrotado con muebles, pupitres y materiales de construcción, quedaron soterrados los sueños y alegrías de 235 niños pertenecientes al Kinder Roberto Acosta de la colonia Hato de Enmedio, pues les habían prometido remodelarles su centro educativo, el cual tiene 35 años de fundación, y esperaban regresar al inicio del año académico en los niveles de kinder, prekinder y preparatoria, con tan mala suerte que padres de familia y maestros reportan que desde hace dos semanas los trabajos han quedado abandonados. Pues miren, aquí nosotros estamos muy alegres, estábamos porque nos habían aprobado esta gestión, ¿verdad?, sobre el techo del kinder, nosotros siempre bien agradecidas por esta iniciativa que habían tenido con nosotros, pero había una promesa, ¿verdad?, de que íbamos a iniciar clases normales también, que este proyecto se iba a entregar ya para los primeros días de febrero, pero ahora resulta de que estos muchachos no se han presentado a trabajar, pues la directora no está, ¿verdad?, ella anda haciendo unas gestiones, porque andamos viendo dónde podemos impartir las clases mientras este proyecto termina. Si ustedes pueden observar, el lugar no está ni adecuado, ni por seguridad, ni por un adulto, ni mucho menos para un niño, ¿verdad? Entonces, ellos quedaron de terminar ese proyecto y nos han quedado un poco mal, ¿verdad? Porque ya tienen ahorita ya dos semanas de no estar trabajando y no sé qué es lo que ha sucedido. La remodelación tenía un estimado de más de 900.000 lempiras y comprendía reparación del techo, sistema eléctrico y pintura. Sin embargo, todo esto está durmiendo el sueño de los justos. Ahora los menores ya tienen seis días perdidos de clases y sus padres están sumamente desesperados por el atraso que sus hijos están sufriendo en su educación. Tengo un niño en pre-kinder, el primer año que viene. Traten de venir a terminar esa construcción porque los niños necesitan de sus clases y que es urgente, necesitamos que los niños empiecen ya las clases. Tenemos todo el amueblado afuera, está sucio, no hay servicios sanitarios, no hay electricidad ni nada de eso. Pese al panorama desalentador, hay quienes se han solidarizado con los menores y les han ofrecido un complejo de aulas en el Instituto Héctor Pineda Ugarte, pero solo por la jornada de la tarde, ya que en la jornada matutina tienen la matrícula completa. Nosotros hemos brindado todo un espacio donde tenemos un módulo de aulas dispuesto para ellos en la jornada vespertina de 7 aulas y tiene su módulo de baño, tiene su cancha para que ellos se puedan divertir. Correcto, la jornada vespertina porque tenemos menos alumnos, en la mañana tenemos todas las aulas al 100%. Nos quedaríamos nosotros la jornada de la mañana sin espacio para poder dar clases. No es que es correcto, ¿verdad? Pero hay una solución, vaya, tendríamos que adaptarnos para ir al Colegio Héctor Pineda. Entonces ahora estamos haciendo gestiones para que algún centro cristiano, ya sea católico, evangélico, ¿verdad?, o de otras creencias, nos puedan facilitar nosotros estamos pidiendo tres espacios, tres aulas. Esta es la situación real por la que atraviesan los niños que tenían todas las ganas de aventurarse en el mundo de la formación y que hoy han encontrado puertas cerradas y un completo caos en el Kinder Roberto Acosta de la colonia Hato de Enmedio, por la falta de operatividad de las autoridades de la Secretaría de Estado en los despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, SEDECOAS, quienes llegaron a sembrar ilusiones en niños de 4 a 6 años. Lo que cosecharon fue la aflicción de más de 230 niños por no poder asistir a esta fecha, aún a su primer día de clases. Para HCH Noticias, con imágenes de Alejandro Irías, les informó Nirvana Velázquez.